Hola, estoy aquí para explicarte qué es lo que pienso que pasó con la ratificación, o mejor dicho, la no ratificación de Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México. En tres puntos te lo voy a explicar. Primero, ¿sí? Hay quienes dicen que de este lado se perdió. No te equivoques, no se perdió de este lado. Quien perdió fue el pueblo, la sociedad, la comunidad de la Ciudad de México. Y veamos, primero, es el Ejecutivo de la Ciudad de México el que propone la ratificación o no, no es una precandidata. Entonces no hay asociación de ningún tipo. Segundo, división de poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que es el que decíamos que propone, y el legislativo, el que dispone. En esta división de poderes fortalecida a través de la democracia, es la que termina decidiendo. El ejecutivo propuso, el legislativo dijo no, y es parte de la democracia. Si hubiese sido que sale adelante la ratificación, hubieran dicho elección de Estado, ah, caray, no tiene lado. Pero la tercera y tal vez la más importante, y es donde te digo que quien perdió es la sociedad en la Ciudad de México, es, ¿sí?, impunidad versus corrupción. Impunidad versus corrupción. Veamos aquí. Ernestina, la fiscal, venía destapando y persiguiendo para acabar con la impunidad al PRI y al PAN, vamos a ponerlo de forma indirecta. En el PRI, descubriendo y castigando la trata. Y en el PAN, pues lo denominado cartel inmobiliario. Esto es lo que terminó ganando, aunque aparentemente no. Y cuando esto gana, ¿quién termina perdiendo? Termina perdiendo la sociedad. Y hablan de impunidad. La fiscalía buscaba fortalecer el que se avance en la ejecución de la justicia y acabar con la impunidad. Pero no se equivoquen, la impunidad no lleva nombre como tal y no es Ernestina la única que buscará acabar con la impunidad. Quien quede en ese cargo deberá seguir las investigaciones para acabar con la corrupción que han de alguna manera solapado tanto el PRI como el PAN. No te equivoques, la pérdida está en la comunidad y no quedó del lado de acá.